Querida consejera, buenos días y muchas gracias por venir y atender la llamada de su casa, en definitiva, de la ciudad de Ávila y de este grupo tan importante de ciudades patrimonio mundial de la humanidad. Presidente del grupo, compañeros, alcaldes, compañeros del grupo, exalcaldes, muchos de ellos los pioneros, a causa de ellos estamos todos aquí. Con lo cual, muchísimas gracias por hace 20 años iniciar una preciosa andadura que nos ha traído después de recorrer un largo camino a este hermoso día. Compañeros de corporación, concejales de todos los ayuntamientos que nos acompañáis también esta mañana, su delegado de gobierno, presidente de diputación, delegado territorial, procuradores, presidenta de senadores, gracias también por venir esta mañana, director general, directora de Tour España, autoridades civiles, militares, representantes sociales, amigos, amigas. Cada 5 años tengo el gran honor de dirigir unas palabras en el acto de celebración del aniversario de la Constitución del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Y es que hace 20 años, Ávila tuvo la gran satisfacción de acoger entre sus muros el acto de constitución de un grupo que nacía con gran ilusión, que surgía de la preocupación de sus alcaldes ante la gran responsabilidad que acometían cada uno de ellos en solitario, que no era otra que la defensa y la promoción de su patrimonio histórico y cultural. Ávila, como Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo, firmaron ese documento que hoy nos une y que ha permitido hacer un trabajo importante, que si ayer era necesario, hoy lo es más, porque unimos fuerzas en este momento que hay que soportar los embates de la crisis económica que afecta también a nuestra capacidad de gestionar y administrar nuestro legado histórico. Posteriormente a esa fecha, se han ido incorporando otras ciudades: Córdoba, Cuenca, Alcalá de Henares, San Cristóbal de la Laguna, Ibiza, Tarragona y Mérida, hasta alcanzar el grupo de las 13 que actualmente lo integra. Nuestra asociación se creó con la intención, como digo, de la defensa conjunta de su patrimonio, así como para la promoción de acciones de mantenimiento y potenciación de determinadas formas de vida que los cascos históricos precisan, realizando proyectos y desarrollando propuestas comunes, con políticas basadas en el intercambio de experiencias en aras a lograr objetivos que a todos conciernen, pero con respeto a la individualidad indiscutible de cada uno. Este es el espíritu y orientación de la acción conjunta de la Ciudad de Patrimonio de la Humanidad de España, que ha adquirido una fuerza con tanto impulso en estos 20 años que se traduce en la presencia esta mañana de numerosos exalcaldes que han venido a apoyarnos porque nadie mejor que ellos conocen las dificultades con las que nos enfrentamos. A pesar del tiempo que ha pasado desde que ocuparon este cargo, siguen unidos a este proyecto con unos lazos que difícilmente podrán deshacerse. Así es que ayer nos pedían un reconocimiento, hoy os lo hacemos de todo corazón porque os lo merecéis. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Es nuestro compromiso seguir combatiendo los muchos peligros que el anhelado y necesario progreso conlleva: la problemática del tráfico en los cascos históricos, las difíciles condiciones de accesibilidad y de movilidad, la creciente presencia del turismo y otros similares. Poder engarzar nuestro patrimonio con las exigencias del siglo XXI es clave para evitar que los centros históricos pierdan a sus habitantes, importantísimo para mantenerlos vivos. Para salvar estos retos es necesaria una planificación que marque un camino a largo plazo y que nos permita gestionar de un modo responsable, sistematizado, dejando escaso margen a la improvisación. Además, hoy ha tenido lugar otro hecho histórico: la apertura, tras su restauración, del Palacio de Ochoa Aguirre, o de Superunto, lugar elegido por el pintor italiano Guido Cafrotti, que quedó varado en nuestra ciudad en una noche en la que caía una intensa nevada y sintió tanta admiración por Ávila que se convirtió en un profundo amor que le hizo fijar aquí su hogar. Un ambicioso proyecto, largamente anhelado, y que ha fructificado gracias al empeño de muchos. Tenemos también presente parte de la familia Caprotti,
Laura, muchísimas gracias también por el esfuerzo que hizo en su momento en la familia. Devolvemos la esperanza de futuro a esta casa tan simbólica para nuestra ciudad. También quiero agradecerle el trabajo al arquitecto, José Ramón Durán y a su equipo, por la magnífica recuperación que ahora, en un ratito, van a tener ustedes la oportunidad de comprobar. Mi empeño en celebrar aquí los actos de conmemoración de este 20 aniversario nace de la creencia del Ayuntamiento de entrelazar esos lazos tan necesarios entre el patrimonio de la ciudad y el grupo, creado para protegerlo. Pero la recuperación de nuestro patrimonio también debe mucho a las distintas administraciones, en especial a la Administración Central del Estado, que ha contribuido decididamente con diferentes actuaciones y líneas de subvenciones y ayudas, y a las administraciones autonómicas en las que recae la principal responsabilidad sobre el patrimonio. Prueba de este interés es la presencia esta mañana de la consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, la audiencia Alicia García, a la que quiero agradecer personalmente el esfuerzo que ha hecho para presidir estos actos y también la ayuda económica que nos ha prestado en la recta final del proyecto para terminar la musealización y su puesta en marcha. Hoy, 20 años después de la construcción del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Unidad de España, tenemos que estar orgullosos de lo conseguido. Pero aún queda mucho por hacer, por lo que conviene proclamar nuestro renovado compromiso de futuro, de respeto a nuestro pasado, adaptándonos a las exigencias del presente, que ya no son exactamente las mismas que hace 20 años. Gracias a todos por su colaboración y apoyo, bienvenidos, y que este acto, más allá de su solemne celebración, contribuya a la concienciación de todos de la necesaria continuidad en la protección, conservación y promoción de nuestro rico, ingente y hermoso patrimonio mundial, transformando la historia en garantía de progreso económico y también de culminación social. Muchísimas gracias a todos.